Por mayoría, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados rechazó nuevamente el emplazamiento del Tribunal Electoral y votó en contra de darle un espacio a un diputado de Movimiento Ciudadano para formar parte de la actual comisión permanente. Dicen que pues será en la próxima conformación de la permanente cuando se pueda atender esto, y sin embargo, pues el partido Movimiento Ciudadano pues se quejó de esta decisión que se tomó por 6-7. Vamos a hablar al respecto con Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, doctor en Economía y con especialidad en Economía Política. ¿Cómo estás, querido Javier? Hola, Pascal. Buenos días a ti y a tu auditorio. Oye, pues ¿cómo ves esta nueva decisión por parte de la Junta de Coordinación Política? ¿Estamos en un escenario de desacato? Pues sí, de incumplimiento de una sentencia. Yo diría que hay que poner en contexto un poco lo que está pasando. Desde diciembre del año pasado, Movimiento Ciudadano reclamó ante el Tribunal Electoral que había sido excluido de la comisión permanente, ¿no? Uh-huh. Pues que es la comisión que trabaja en los recesos de los periodos ordinarios del Congreso. Entonces, en diciembre no estuvieron en la comisión permanente, este verano tampoco están, y el Tribunal Electoral ordenó que deberían ser incorporados. No hizo caso, la JUCOPO no hizo caso, hizo esta sentencia, y ya hubo una segunda sentencia por incumplimiento, por inejecución. El presidente de la Cámara de Diputados quiso llevar el tema a la Suprema Corte, ¿no? Como una controversia constitucional, reclamando que el tribunal estaba invadiendo sus competencias legislativas. Uh-huh. La Suprema Corte ya desechó esa queja, o sea, no, la Suprema Corte no le entró al asunto. Entonces, o sea, eso deja el fallo del Tribunal Electoral como firme, ¿no? Como última firme, instancia. Sí. Exacto. Entonces, digamos que hasta este momento había un plazo perentorio. Uh-huh. y el sí, la Cámara, el Congreso, bueno, la Junta de Coordinación Política, que ahorita presiden la Comisión Permanente, están obligados a cumplir esta sentencia. Ahora la pregunta es, bueno, y si no cumplen, ¿qué va a pasar? Sí. Pues el tema, el Tribunal Electoral puede ordenar otros tipos de medidas de apremio. Le podría dar otra prórroga, uh-huh, pero incluso recordemos que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional. Sí. Entonces incluso el tribunal podría ordenar la integración. O sea, lo que hizo el tribunal fue pedirle a la JUCOPO, incorpora a Movimiento Ciudadano, ¿no? Así como se lo están pidiendo bien. Pero si hay un desacato, el Tribunal Electoral podría incluso reconfigurar la comisión permanente. O sea, de plano, podría decir, le tocan tantos diputados, tantos senadores a cada partido político y reconfigurarla. Sí, podría hacerlo. Ahora, eso podría llevar quizá a un escenario de mayor enfrentamiento entre el legislativo y el tribunal. Ahora, hay un tema más grande aquí detrás que también quizá en el público se pregunten. ¿Por qué el Tribunal Electoral está decidiendo cosas, asuntos legislativos o de la organización legislativa? ¿Le toca? Y bueno, mira, tienes que hacer una interpretación, uh-huh, de la Constitución. Porque, digamos, de manera directa, explícita, en la ley no lo vas a encontrar. Digamos, al tribunal le toca el tema de las campañas y las, uh-huh, candidaturas y las elecciones. Hasta que hasta que asumen sus cargos quienes son electos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, la Suprema Corte no se mete en temas electorales porque le competen al tribunal. Sí. Y a lo mejor aquí diría, el tribunal no debería meterse a temas legislativos. Uh-huh. Bueno, aquí lo que pasa es que el ángulo por donde entra el Tribunal Electoral es que lo ve como un asunto de derechos políticos, ¿no? Digamos, como el partido político Movimiento Ciudadano tiene derecho a ser representado, uh-huh, uh-huh, en la comisión permanente de manera proporcional a la representación que tiene en las dos cámaras, ¿no? Sí. En el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, esa es la vía. Ahora, esto ha pasado antes, no sé si te acuerdas, hace como 10 años, que el IFE estaba incompleto y le faltaban 3 consejeros. Sí, cómo no. Porque la Cámara de Diputados pues no tenían acuerdo
y hubo, es más, creo que fue Jaime Cárdenas, de hecho. Uh-huh. Llevó el asunto al tribunal y el tribunal le ordenó a la Cámara a que designaran consejeros o iba a haber consecuencias. Uh-huh. ¿Y qué hizo la Cámara? Designó consejeros. Esto ya fue 2011, o sea, tiene mucho. Uh-huh. Entonces, sí, a veces ocurre. Por ejemplo, al inicio, al instalarse esta última legislatura, el Tribunal Electoral bajó a un diputado del Partido Verde, por ejemplo, para que la Cámara tuviera integración paritaria. Uh-huh, uh-huh. Igual con un argumento de proporcionalidad. Entonces, sí es inusual esto, pero digamos, no es imposible. El Tribunal Electoral es un tribunal constitucional. Y yo siento que el pleito, el lío de fondo es que entre el Tribunal Electoral y los servidores públicos del gobierno actual, estoy pensando en Sergio Gutiérrez, el diputado Sergio Gutiérrez, pero también gobernadores, secretario de Gobernación, las corcholatas, está todo este tema de que los servidores públicos no están obedeciendo la Constitución. Por ejemplo, con los actos presuntos actos de anticipados de campaña, propaganda personalizada, el no respetar su obligación de actuar de manera la imparcial. La misma mañanera, ¿no? Que en varias ocasiones ha sido pues señalada, ¿no? Como así es, así es. Entonces yo veo desde el tribunal que desde hace algunos meses o años está esta preocupación en que le están ordenando a los servidores públicos, no sé cómo decirlo, cierto recato, ¿no? Cierto uh-huh. recato de no censurar su libertad de expresión uh-huh. o de acción, pero sí pedirles que cumplan las restricciones que marca la Constitución. Y como no lo están haciendo, uh-huh. También hace unas semanas el propio tribunal emitió un criterio que el incumplimiento reiterado uh-huh. de obligaciones constitucionales podría constituirse en que no cumplieran el requisito de elegibilidad de tener un modo honesto de vivir. Y eso sí les dolería, ¿no, Javier? Porque pagar multas con dinero público, pues a quién le va a doler, ¿no? Cuando no es ni siquiera tu dinero. Pero si de repente les dicen, tú ya no puedes ser candidato porque no tienes un modo honesto de vivir, porque has desacatado reiteradamente sentencias del tribunal, híjole, eso sí, ahí sí les puede doler, ¿no? Ahí sí les va a doler. Y yo creo que hay que ver qué pasa con ese criterio. Ciertamente es una sanción que no está en la ley, pero el tribunal está haciendo interpretaciones con decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que los servidores públicos obedezcan mis sentencias o obedezcan las restricciones constitucionales? Ahora, ahora que lo mencionas, déjame nada más preguntarte, porque pues sí, el escenario, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasaría? Vamos a imaginar, ¿no?, un uh-huh. escenario completamente hipotético, pero vamos a imaginar que Claudia Sheinbaum gana la encuesta de Morena, uh-huh. Se convierte en la aspirante del partido y a la hora de que la van a registrar, el tribunal dice, no puede ser registrada porque tú violaste reiteradamente sentencias de este tribunal. Eso pondría al país de cabeza, ¿no? Sí, sería un escenario de crisis, ¿no? Sí. Ojalá que no lleguemos a eso, ajá. pero también ojalá los actores políticos tengan cierta moderación. Yo creo que aquí hay dos dilemas. El recato, yo diría, el recato que deben tener los servidores públicos. Sí. Ahora sí que no pasarse de las rayas, los límites que marca la Constitución. Uh-huh. Esta obligación de no hacer propaganda personalizada y de actuar con imparcialidad es una reforma que viene de 2007. Sí, y exigida y la pidieron los que hoy gobiernan. Exactamente, eso iba a decir. Lo dijiste muy bien. Exigida por los que hoy gobiernan, ¿no? Entonces, pues aquí hay un doble rasero de cuando eran oposición y ahora que son gobierno. Cuando eran oposición les parecía excesivo que el presidente Fox hiciera declaraciones alusivas a López Obrador o a la oposición. O sea, no te metas, no hables, no opines. Sí. Bueno, entonces la Constitución tiene, los servidores públicos sí tienen restringida su libertad de expresión, sí uh-huh. la tienen, no son cualquier ciudadano, son servidores públicos. Y ahora ya en el poder, desde el presidente en la mañanera, pero también Claudia Sheinbaum, los gobernadores firmando desplegados en favor de la revocación del mandato, eso también ya fue sancionado. Uh-huh. Estos eventos que está ocurriendo en Edomex, en Coahuila, esos apenas están empezando los litigios.
Sí. Pero sí es una señal de, a ver, sí, compórtense en el margen, en los márgenes de la ley. Ahora, del otro lado también está la otra discusión de hasta dónde puede llegar el tribunal, digamos, a tratar de hacer valer sus sentencias. Claro. No, porque es un tribunal constitucional, o sea, tiene todos los medios. Digo, podrían mandar medidas de apremio a la policía y demás, o sea, lo podrían solicitar, ¿eh? Yo creo que ahí también el tribunal también tiene pues imponer que ser su autoridad, cauteloso. ¿No? No, exacto. Si el tribunal hiciera, no sé, una barbaridad, algo completamente extralimitado, pues claro, lo que haría el poder legislativo sería destituirlo, ¿no? Claro. Entonces eso lo vamos a ver. Ojalá que no lleguemos a eso en la elección del 2024. Sí. Pero yo sí creo que ahí ahorita tenemos a muchos servidores públicos pasándose de la raya. ¿Qué es lo que urge? Pues el artículo 134 constitucional no tiene ley secundaria. Entonces, por eso es que no se sabe, oye, y si los servidores públicos violan el 134, ¿qué pasa? Pues como no hay ley secundaria, no hay sanción. No hay forma de sancionarlo, sí. Para violar eso. Entonces el tribunal lo que dice, pero sí están violando la Constitución, sí están alterando la equidad de la contienda, sí están haciendo propaganda personalizada. Sí. Porque a veces se interpreta que quien tiene que sancionarlos es su jefe, pero pues el presidente de la República no tiene jefe, ¿no? El presidente no tiene jefe. ¿Quién es el jefe de Claudia Sheinbaum? Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién pues sabe? A Morena lo pueden sancionar, a Mario Delgado, al partido Morena. Sí. Pero si tú ves una pared, la estamos viendo en la Ciudad de México, las paredes que dicen, es Claudia, ¿no? Sí. Es Claudia. Y en otros lugares es Adán Augusto. Y luego dicen que quién sabe quién lo pintó, ¿no? Que ellos no fueron, que ellos no lo pidieron, que mágicamente apareció eso ahí. Sí. Entonces yo creo que ahí, estoy conectando el tema del legislativo con esto, que es un tema de... Sí. El Tribunal Electoral está tratando de hacer que legisladores y servidores públicos cumplan la ley, cumplan la Constitución y que acaten sus sentencias. Pues sí, porque si no, no va a funcionar. Si hay una autoridad, como se dice popularmente, sin dientes, que no puede hacer nada, que no puede imponer nada, pues entonces no sirve para nada. O sirve para poco. Porque entonces, diríamos, pues entonces, sí, la ley está de parapeto. Si ya no hay pues forma de hacer exigible o sancionable el cumplimiento de la ley. Y si estas sanciones le parecen excesivas a los gobernantes, bueno, pues que modifiquen la ley para poner reglas más claras. O sea, sí, también hay quien argumenta que se está restringiendo excesivamente la libertad de expresión de los gobernantes. Bueno, pues que se legisle, porque ahorita está en la Constitución esta obligación de actuar con imparcialidad. Entonces, pero imagina un alcalde que quiere buscar la reelección. Dice, bueno, ¿cómo no puedo incidir en la contienda si quiero ganar? Pues sí. Quiero volver a quedar, o sea, voy a tener que pedir el voto en algún momento. Entonces, la reelección, por ejemplo, pone en problemas el marco constitucional vigente, que justo es el tema del que escribió el día de hoy en Excelsior. Sí, por cierto, le recomiendo a nuestra audiencia que te lea los jueves en Excelsior, incluyendo el día de hoy. Así es. Pues Javier, te agradezco mucho, muy amable. Gracias, Pascal, a ti y a todo el equipo. Y vamos a seguir con atención este tema. Me parece que has puesto varios puntos muy, muy relevantes sobre la mesa. Gracias, Javier. Hasta luego, Pascal. Gracias. Gracias, Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE y articulista del periódico Excel.